Siendo 11:40 minutos, estamos en el aniversario de LB15 y los chicos no saben que vamos a entrar en vivo. Acá lo estamos saludando el amigo. Muy buenos días a todos. Queríamos darle este aniversario. No hagas esa cara, Marito. ¿Cómo estás, María Isabel? ¡Feliz aniversario! Los queríamos sorprender. Bueno, logrado. Logrado. Bueno, querido Mario, ¿cómo va? Feliz aniversario. Queríamos estar en vivo. Ya sabemos que es una radio muy prestigiosa. Creo que es la más prestigiosa de la ciudad de Villa Mercedes. Bueno, y estamos con ustedes, nuestros compañeros, nuestros colegas, que realmente nos dan fuerza para seguir adelante. Y un abrazo de corazón, Marito. Bueno, muchas gracias, realmente es un gusto, como siempre. Vi llegar un Mini Cooper, no sabía que andaba usted en el Mini Cooper, pero bueno, ha sido una sorpresa, indudablemente. Estamos cumpliendo 74 años en la mañana de hoy, como aquel 25 de abril de 1948, allá en la calle Balcarce. De Balcarce, decía esta mañana, pasamos a la calle Salta 24, de allí a la calle Lavalle, y ahora acá en Juan WGS 83. Seguimos haciendo radio, por acá han pasado todos los que hoy comparten radio con nosotros en el dial, han sido parte de esta radio en algún momento en la FM o en la AM, como productores, como locutores, como operadores, así que creo que es parte de todos estos 74 años, no solamente de los que hoy estamos, sino de los que pasaron también, porque fueron parte de la historia. Bueno, qué lindo todo esto de festejar estos jóvenes, 74 años, y bueno, con una proyección increíble de LB15, saliendo para toda, en AM y en FM, para toda la provincia de San Luis, sin tener ningún tipo de problema, y la AM que sale por toda la provincia y el país. Sí, la AM está saliendo por toda la provincia, ahora hay una nueva empresa, sigue siendo Ranquel Radiodifusión, pero desde diciembre hay una nueva empresa nacional que además antes éramos una cadena de radios en amplitud modulada, nos hemos despegado de Radio Brigadier López en Santa Fe, pero tenemos ahora 930 Radio Villa María, es el mismo grupo de la AM de Villa María, de la AM de Río Cuarto, LB16, y bueno, Codesur es la nueva empresa que representa Ranquel Radiodifusión. Desde el mes de diciembre del año pasado tenemos dueños nuevos, pero siempre con la misma forma de trabajo y siguiendo las mismas expectativas. Contame, Marito, después de haber pasado y estar pasando mucho tiempo en esta querida emisora, bueno, una de las tantas que te acordés. Una anécdota, bueno, hay miles de anécdotas. Yo siempre recuerdo a don Félix Máximo María, porque el Pulpo fue quien estuvo en la inauguración aquel 1948, siendo parte del servicio militar en San Luis, comparte un grupo que viene a actuar, es el único grupo que actúa en la inauguración del LB15 de la provincia de San Luis. Y desde allí él se tomó siempre, todos los años, la idea de venir al aniversario a cantar un tema musical, siempre lo hizo, ¿eh? Es más, de hecho, cuando estaba enferma la Camucha, que ya andaba jodida su esposa, él lo mismo, un día me acuerdo la habían internado la Camucha y me llamó, me dijo, no voy a las 10 como siempre, voy 11:30, pero se buscaba dos, tres amigos, venían y tocaban un tema en el estudio. Bueno, ya no está más con nosotros el Pulpo, que era justamente uno de aquellos que fue parte la inauguración. Pero tenemos un amigo, que ya te va a contar esa historia, María, que nos sigue llamando por teléfono todos los días pidiéndonos un tanguito, un temita, que tenía creo que 4 años, una cosa así, o un poquito más grande, y estuvo en aquella inauguración de LB15 en la calle Balcarce. Pero eso se lo dejo a María y bueno, que lo cuente ella. Gracias, Marito, y perdón por interrumpir. No, por favor, un gusto. Marita querida, bueno, una compañera, una colega, bueno, una belleza. Bueno, no sé bueno, si para tanto. Marita, contame un poquitito. Bueno, lo que hacía alusión, Mario, se trata de un hoy oyente, Oscar 40, vive en el barrio Colón. Y él, bueno, hoy se comunicó tempranito con nosotros y nos decía que estuvo presente la inauguración de la radio, que tenía 18 años en ese momento, y que le tocó trabajar
también en lo que fue planta transmisora, que se ubicaba por aquel entonces en calle Chacabuco. Bueno, posteriormente tenía que hacer el servicio militar y le dieron la posibilidad de volver, surgieron otras cosas y ya no volvió, pero siempre está en contacto con nosotros, nos llama, tiene 94 años hoy, y nos pide siempre un tanguito o por ahí algún tema sobre algo que podemos estar hablando, y está siempre atento a lo que decimos y escuchándonos desde tempranito. Así que es nuestro oyente más fiel, creo, uno de los más fieles que tenemos y que siempre está contactándose con nosotros. Chicos, nosotros les agradecemos y perdón nuevamente por interrumpirlos, pero queríamos darle esta sorpresa. Gracias. Y bueno, y obviamente nuestra directora Vanessa Escudero quería saludarlo en este aniversario tan especial que están viviendo hoy ustedes, que no es para nada tantos años en la radiofonía de la ciudad de Villa Mercedes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, saludo a Vani y a toda la gente de Latina. Bueno, chao Marito querido. Gracias a ustedes. Bueno, este es el hermoso estudio que tiene el EB15 y acá nos vamos con nuestro querido operador. Bueno, hermano, muchísimas gracias a todos y gracias por hacerme cómplice de todo esto. Gracias chicos. Nosotros nos despedimos y nos volvemos a reencontrar dentro de minutos desde otro lugar de la ciudad de Villa Mercedes.